still she don't know why. But still she don't know. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana, porque hoy hay fútbol en el Kilian Prince Foundation. Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempes. Como siempre, esto será un espectáculo. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. ¿Será que se viene el gol ahora? Regalado el balón. Ahí se viene y la va a tener. Acá con el trabada. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Buen balón hacia el área, pero se les escapa la posibilidad. Con esto rompen el empate, se viene. La tapa, pero queda ahí. Grande, nene, qué buen pase metió. Y esta jugada no llega a nada. Buen trabajo de la defensa. Abre la cancha. Mi pregunta es, ¿si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? ¡El arquero de rebote! Peligro que se la pierde a Tintos. Rodríguez. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Walker. Gutiérrez. Busca carril por afuera. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Para la próxima, quítate la chancla, papá. Ahí se viene, lo va a tener. Buena pelota entre líneas, hay chance. Escobar. Se ha cruzado y sacando la bocha a puños. De Rossi. Llega cortando bien y recupera. A continuación el lateral. Bien abierto. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Cuidado que puede terminar en gol. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Están esperando que se abra el espacio. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra.
el partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Puede venir el de la ventaja. García. ¡Qué buena boncha metiste! La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Nagatomo. Otra vez la bocha cambia de dueño. Muy bien. Pegado a la banda. Ojo que se viene la contra. Por ahí se escapa y puede ser. Enorme la tajada. La pelota se va lejos. Señoras y señores, termina el ataque. Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se les presentan son muchas. Pero ¿qué le está faltando? La tranquilidad de empujarla solamente. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Contundente intercepción. Buen corte, justo a tiempo. Si lo clavan, lo ganan. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Mano a mano con el arquero. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Ojalá que llegue el empate. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Qué cuchara la levanta! Se ha cruzado y tapa. García. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Ojo con esta, viene! ¡Lo hace! ¡Anota y al arquero que le regalan un GPS que se perdió! Y por ahora el marcador está 2-0. ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! Termina el primer tiempo, hay bronca en la hinchada local, Marito, el penal no le gustó. Señores, todavía quedan 45 minutos por delante, está bien, el penal es medio dudoso, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que calmarse, queda todo el segundo tiempo. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento.
Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Llegan a apurarlo, sabe que si la pierde deja una ocasión regalada. Navarro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Y con elegancia revienta la pelota. Guzmán. Sandoval. Se les escapa la chimbomba. Ahí va la pelota en el área. Una pelota con enorme potencial. Navarro. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. De Rossi. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. Tiro de esquina fácil a los guantes. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Fue a bloquear el disparo. Cuidado que puede terminar en gol. A ver qué hace ahora con la que tiene. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Cuidado con esto y puede ser. Que no la vaya a perder ahí, ojo. Nagatomo. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Ahí se viene y si se anima lo clava. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí está y puede ser. Atento, puede ser y está. Buena intercepción. Sigue ganando terreno con la pelota. Buena tajada sin sobresaltos. Le quedan 20 minutos al partido. Attention, Simon Walker. Your wallet was found on the Fernández. Please identify and claim your belongings at Yes Reloaded. Rodríguez. Gutiérrez. Nagatomo. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Rodríguez. Se viene bien pegadito a la raya. Regalado el balón. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y ahí se viene, tiene la chance. Paradón del arquero, es que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ese córner se escapó, no pudo llegar nadie. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Buen trabajo de la defensa.
Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Navarro. Gran corte defensivo. Posibilidad de la contra, ojo. García. Es un artista con la pelota. Gran servicio pegado a la banda. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Y ahora el córner corto que busca compañero. Y el centro arriba, voy, está arriba. Estoy solo. Con las manos del arquero. Sin problema para llegar a esa pelota. Apenas un minuto de tiempo añadido. Paramos la pelota con los equipos dispuestos a salir del campo. Claro que por aquí se lleva uno de estos, una derrota complicada de superar, es cierto. Es el primer partido, pero han tropezado en un lugar donde tendrían que haber conseguido la victoria. Bueno, la verdad, Fernando, lo que lo tienen que hacer es vital que ellos lleguen. Faccio guai, non mi importa se mi chiedi come voglio farli, sopra il palco casca, alzo il collo non si toglie, sembra una sciarpa, l'inverno è solo su, amo il blu, sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio su, quindi faccio su, la gente che giura alla fine sta mentendo, lo senti cosa dici, no non siamo amici, se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. Ma c'è, te sei, sei te.
Hola, hola, ¿cómo están? Hoy el fútbol nos trae al Municipal de Ipurúa, en la ciudad de Eibar. Fernando Palomo en esta cabina, acompañado de Mario Kempes. Esto será un espectáculo. Si lo clava, lo gana. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Sandoval mantiene la pelota y se acerca. Y así le pega la pelota. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Esa pelota ha salido en lateral. Hernández, Iniesta, un pase elegante, con clase. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y después de la entrada, la pelota lateral. Reyes. Atentos que acá se viene el rebote en el travesaño. Avanza firme con el balón. Esta es una entrada salvadora. Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue el empate. Guzmán. Rodríguez. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, podría marcar la diferencia en el partido. ¿Se lo pasó bien o lo tiró? No ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! Bueno. De este magnífico gol, vemos la seguridad. Se vio bien cortado tu micro, bro. Para ponerla ya al lado del poste y bien abajo, donde aunque se estire el arquero, imposible que llegara. Esa toque, mueva la pelota. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partido. Guzmán. Fernández. Sandoval. Verga. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Iniesta. Hay peligro en el pase, ojo. No pasa nada, sacan desde el fondo. Gutiérrez. Va, pues, posesión. Salud, salud, pelota. Chau. Herrera. Y ahí se viene, tiene una chance. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Pega la pelota en el defensa. ¡Ocasión del empate! ¡Ha estado maravilloso!
meravigliosa la respuesta del arquero, inminente en el peligro, espectacular. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Messi. A ver qué hace ahora con la que tiene. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Te digo la verdad, Fernando, ¿eh? Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Herrera. Y ahí le llega la ayuda. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se ha cortado la jugada. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ese buen centro. Lo va a empatar ahora. Se cruza para taparlo. Reyes. Herrera. ¡Ojo, le pega! Se convirtió en un muro el muchacho. Se saca la pelota de encima. Iniesta. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Esta pelota es para el arquero. A tu izquierda, güey, tienes gente. Tienes dos a tu izquierda. Han cedido la posesión. De Rossi. Elegancia, clase, inspiración. Nagatomo. Y se quita la marca de encima. ¡Mamita, qué golazo! Buena, buena. Bueno, buena. ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y con esto la pizarra 2-0. Llegó la bocha al área y la rechaza. Iniesta. Messi. Se enredaron los del fondo. ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? ¡Fue un golazo! El partido por ahora 2-1. Oh. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Vaya providencial recuperación de pelota. A ver si lo empatan desde el córner. Con un puño para alejarla. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí va avanzando con la pelota. Vaya respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Córner al corazón del área. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Hay un equipo en la cancha que está regalando oportunidades como si de una fiesta de cumpleaños se tratase. Sí, cada vez que la pelota se acerca a la defensa es un casi gol.
¿Cómo? No tengo nada. Que voy a bañarme, ocupa. Okay, no, dale, dale, dale. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Se están prestando la pelota nada más. Herrera. Iniesta. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¿Cómo? Reyes. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! Llega bien para tapar. A continuación, el lateral. Sí. Iniesta. Son menos votos, ¿no? El otro son más. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Pues digo, son menos votos. Por eso están más chiquitos. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Le gané, le gané. Se les ha ido el balón. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Le ganó la carrera, ¿eh? Amarillo. Amarillo. Le pega ahora. Oportuno cruce. Ahí tiene para centrar. Penal. Y el árbitro está pitando otro penal en contra. ¿Le quiere tirar alguien más o lo tiro? Pizarra 3 a 1. Cuando no hola, para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento fenomenal, pero siguen perdiendo por 2. Gutiérrez. Ahí entregan el balón. Esta puede ser buena. Iniesta. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Aguanta, aguanta, aguanta. No tengo quién. Se está quedando sin recursos. Lo están apurando. Le queda todavía media hora al compromiso. Iniesta. Presión, 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 presión. Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencias. Ay, Orsoy, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Rodríguez. Se dieron la bocha. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco. Oh, yeah. ¡Qué control espectacular, pero! ¿A dónde tiró la pelota? Rodríguez. Esa pelota se va por el costado y lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la de... ¡Gigantesco lo de este portero! Reyes. ¡Que toque atrás, que esa no falla! Herrera. ¡Esa pelota es buena, cuidado! Este chico vio perfume jugar alguna vez. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Herrera. Esa es buena pelota, ojo. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Guzmán. Sandoval.
Nagatomo. Atento que desde ahí le puede pegar. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. No consigue robar el balón y será lateral. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Guzmán. Buena pelota entre líneas. Wow. Interviene bien. Pero no tocó bien el portero. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ellos no. Y está para el empate. Bien, arquero, pero sigue el juego. Se viene. ¡Oh! Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. 6 goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Herrera. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Gol! Parecía que todo estaba dicho para este equipo. Ellos deciden escribir otra historia. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Regala el esférico. Guzmán, sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Reyes. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. 5-3. Alguien les dice que tienen que parar ya. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Deciden cobrarlo rápido. Se lamentan los jugadores. Ya la paramos la pelota con los equipos dispuestos a salir del campo.